Para la tapa vamos a cortar dos piezas de cartón grueso y duro que sean 5 centímetros más pequeñas que la boca de nuestro canasto. Para que las medidas salgan bien, vamos a voltear nuestro canasto boca abajo sobre cartón grueso. Delineamos lo que es la boca de nuestro canasto alrededor. Luego de ese rectángulo hacia adentro vamos a marcar 5 centímetros. Así es como vamos a sacar estas dos piezas. Pegamos varillas de papel por toda la orilla de una de las piezas de cartón. Estas varillas, no importa el número que sea, la distancia entre una y otra es de 1,5 centímetros. Aquí estas varillas deben de ser lo suficientemente largas como para poder pegar sobre el cartón. Luego, tejer algunas 7 u 8 vueltas hasta alcanzar lo que es la medida de la boca del canasto. Luego vamos a ir bajando, dando algunas 5 o 6 vueltas hacia abajo. Pegamos la segunda pieza de cartón encima. Vamos a poner un peso y esperamos a que seque. Aquí vamos a empezar de lleno con el punto cuerda sencillo, doblando una varilla a la mitad y la vamos a insertar en una de las verticales de esta manera. Vamos a pasar nuestra varilla por atrás de la siguiente vertical. Alineamos. Tomamos la siguiente que queda atrás o abajo, pasamos por encima y luego por atrás de la siguiente vertical. Nuevamente, por atrás y alineamos. Vamos a tratar de pegar este tejido que quede bien pegado al cartón. Damos una vuelta completa con este tejido. Ya que hemos terminado esta primer vuelta con el punto cuerda sencillo, vamos a dar una vuelta más con el punto cuerda cruzado. Aquí es el momento de la transición. Es cruzar, pasar por atrás de la siguiente vertical y alineamos. Cruzamos, pasamos por atrás y alineamos. De esta manera vamos a dar una vuelta completa. Aquí terminamos la vuelta con el punto cuerda cruzado y vamos a iniciar ahora una vuelta con el punto cuerda sencillo. Y así vamos a ir tejiendo consecutivamente, alternando un punto cuerda sencillo y un punto cuerda cruzado. Esto es hasta alcanzar la boca de nuestro canasto. Aquí ya tejí lo suficiente y me faltan solamente unas dos o tres vueltas para alcanzar el tamaño total del canasto. Pero podemos notar que las esquinas de nuestra tapa se redondearon. Y lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a tomar una varilla más. Le ponemos pegamento y vamos a introducir entre el tejido. Vamos a acomodar de manera que quede directamente en la esquina del canasto. Con nuestras dos varillas tejedoras con las que veníamos tejiendo, lo vamos a atrapar. En esta vuelta yo estoy haciendo el punto cuerda cruzado. Les decía que vamos a atrapar y vamos a poner un poco de pegamento y a despegar un poco nuestro tejido de esta manera. Vean cómo lo despegué. Continuamos tejiendo con el mismo punto que veníamos haciendo. Esta siguiente varilla, quiero que vean, también la estoy despegando un poquito, le estoy poniendo pegamento y estoy tratando
de darle la forma un poco angulosa de la esquina. Continuamos. Vamos a poner un poco más de pegamento y a juntar el tejido ahora sí con el anterior o con la anterior vuelta que dimos. Vamos a continuar de la misma manera tejiendo pegados hasta llegar a la siguiente esquina donde vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar una varilla más. Despegamos un poco este tejido en estas dos varillas de la esquina. Y luego vamos a continuar tejiendo pegados. Aquí he alcanzado con mi tejido el tamaño justo de la boca de mi canasto. Las esquinas se equilibraron con la medida que tomamos, como pueden ver, y se uniformó con la del canasto. Como esta tapa va a ser tejida hacia abajo, va a entrar, vamos a darle una vuelta más para dar margen a que entre. Y no roce demasiado para que no dañe nuestro tejido o la pintura. Antes de bajar el tejido, vamos a marcar el contorno de la parte superior de la tapa con una vuelta decorativa de tres varillas. Aquí ya tenemos dos con las que veníamos tejiendo. Vamos a poner pegamento a un extremo de otra varilla y vamos a insertar en esta parte para empezar a tejer con tres. Voy a poner una pinza aquí para continuar tejiendo mientras seca. Empezamos la vuelta decorativa tomando la varilla que está más abajo y la pasamos por atrás de la siguiente vertical y alineamos con las otras dos. Tomamos la que está más abajo. Y hacemos lo mismo por atrás de la siguiente vertical. Nuevamente. De esta manera vamos a dar una vuelta completa. Ya que hemos completado esta vuelta decorativa, vamos a llevar una de estas tres varillas con las que veníamos tejiendo. Vamos a recortar primero un poquito. Y esta la vamos a llevar hacia el tejido de atrás. Y vamos a esconder entre este mismo tejido. Ponemos pegamento. El siguiente paso sería montar la tapa sobre nuestro canasto y empezar a tejer hacia abajo. Pero antes de esto les recomiendo pintar y barnizar nuestro canasto, ya que estando así sin pintar todavía tiene cierta flexibilidad. Pintamos, barnizamos y queda estable y ya bastante duro, bastante fuerte. De esta manera vamos a obtener la medida correcta de la tapa. Acomodamos la tapa sobre la boca del canasto. Vamos a poner también la banda elástica para sujetar las varillas de manera vertical. Y vamos a continuar tejiendo aquí donde nos quedamos con las dos varillas. Vamos a empezar con el punto cuerda sencillo, luego una vuelta con el punto cuerda cruzado para formar el inverso. Esto va a ser alrededor, siguiendo la forma de nuestra caja. Vamos a dar unas dos o tres vueltas hasta alcanzar la altura deseada de nuestra tapa. Ahora sí que de abajo, de arriba hacia abajo. En total he dado tres vueltas de tejido alrededor y hacia abajo. Así me ha quedado. Voy a quitar la tapa del canasto. Estas varillas con las que veníamos tejiendo, vamos a recortarlas y a llevarlas hacia el interior. Ahí vamos a esconder por la parte de atrás, pegando entre el tejido interno.
estas varillas verticales que nos quedaron, vamos a recortarlas también pequeñas y hacemos lo mismo. Ponemos pegamento y vamos a esconder entre el tejido interior. Esto vamos a hacer con todas alrededor. Pintamos en combinación con el canasto. Yo lo hago con pintura vinílica, casi siempre lo hago con esta. Es con base de agua y es la que utilizamos para pintar paredes. Después de pintar, damos una capa generosa de barniz transparente o de acetato. Además de esta pintura azul, también pinté en blanco esta parte del cartón, porque aquí voy a decorar con una tela a juego con el color. Tanto la parte de arriba como la parte de abajo voy a decorar con esta tela. También lo podemos hacer con alguna servilleta de estampado bonito o algún recorte, alguna lámina o encaje. Además de esto, voy a cuadrar con este listón en combinación por todo el contorno.